Hola. Estaba aquí abajo. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, hola, hola. Coquelux no me sigue. Me duele mi corazón. Me duele mucho mi corazoncito. El Flyer, ¿cómo estamos? Oh, no. Con mi Carlos, no me digas que estás en ese server. Si estás en ese server de Hollow Sims, me voy a sentir muy extraño. Porque me invitó un amigo a estar ahí porque quería que viniera con su teclado. ¿Qué dice Coquelux ayer? Arneses, eso no es un arnés. Estoy seguro que arnés es una cosa completamente diferente. Sí, no, no, Coquelux, no. Mátame, not. Me voy a spoiler Shingeki no Kyojin. No. ¿Por qué? ¿Por qué spoilean Shingeki no Kyojin? ¿Por qué son así? Ah, me acabo de acordar a que dijiste eso. El otro día estaba jugando Gartic Phone se llamaba. Con unos amigos y alguien puso un spoiler también el penúltimo capítulo, así bien cruel, para dibujarlo. No, 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 ¿cómo que déjalo ir? Eso no se hace. Ya reconozco en el chat a Borges, el señor que me estaba partiendo la madre en Gartic Phone dibujando como Diosito ahí. Nosotros con nuestros tristes garabatos y monos de palitos y él dibujando escenas realistas de anime y manga. Yo no sé ni qué era spoiler. ¿Cómo no sabes qué es spoiler y luego lo spoileas? ¿Cómo está eso? Bueno, todavía no lo puedo quitar. Puedo hacerlo todavía un ratito. Miren. Lo convertí porque era algo gracioso. Wow. Ven. Esto es una PCB de Alice. Todas esas manchas son manchas de Flux. O sea, es un pero al parecer es también spoiler. Sí, ¿sabes? Hay que tener cuidado. O sea, esta vez jugué Garty con ellos y ocupé, por supuesto, mi tablet de dibujo. Pero no dibujo bien, ¿sabes? No soy bueno dibujando. ¿Voy a soldar LEDs SMD? No, pero voy a soldar cosas más divertidas. Tengo LEDs SMD también. Pero ahorita no necesito soldarlas, esto no lleva LEDs. Aquí hay algunos. Son bastante fáciles de soldar en realidad. Buenas, buenas, Adrián, ¿cómo estamos? Es el mejor dibujando, mi pulso está cabrón. Nadie le gana aquí a Borges, lo siento. Yo ya lo vi, ustedes lo saben. Miren, la voy a conectar. Y supongo que se va a escuchar porque se escuchó. Y esta PCB está prácticamente lista, pero no tiene ni un solo diodo. Así que no puedo comprobar qué tal funciona. Esta todavía no la voy a soldar. Hoy voy a soldar esta de acá, la que puse en la fotito, que no tiene nada más que el cristal. A las Salamongos hoy, por supuesto que sí. Díganme a qué hora y ahí voy a estar. Por Kima. Aquí tengo vía. GitHub. Armas Tardo. Aquí está Mad Hatter. Creo que es este. No. Ah, no tiene firmware, seguramente. Bueno. Ahí está. Nosotros sabemos a qué hora. ¿Qué también se te da soldar los micros? Yo que mi escritorio usando una pistola de calor. Es que yo quiero de suponer, yo quiero decir que ya soy bastante bueno soldando estas cosas. Pero también tengo buen equipo ya. Menos por la pistola de calor. La pistola de calor sí está bien piratona. Hoy vamos a ver cómo haces todo esto para que no queme este escritorio. ¿No se hace con bola con tanto nickname? ¿No? O sea, ¿míos o de ellos? Porque veo Coquelux, veo a Borge. Por lo general la gente que conozco online no tiende a confundirla por eso. Y no le dices por Twitter, shame my head. Oh, es cierto. Que ya tengo redes sociales. Carlos tiene razón. Saben todos, por favor, amigos míos. Ahí al señor Carleo04, también conocido como Carlos. Díganle, hola Carlos. Conozco a ese bastardo desde hace ya 22 años. Creo que algo de primas. Es que bien Rockstar y avisa cuando ya está en vivo. Es que yo no sé cómo debería hacer estas cosas, ¿sabes? Porque de repente pienso, debería avisar ya que estoy en vivo, debería avisar ya que voy a estar en vivo, la gente de repente entra y dice, ah, sí, en media hora va a streamear Brandon, lo voy a ver en media hora. O es que tengo que poner, no sé, ya estoy streameando ahorita para que la gente diga, oye, qué buena onda, hay una persona en stream. No lo sé, sinceramente no lo sé. Mi Twitter no es R18, el de Quarkworks, ¿no? Y el otro también, tampoco, por lo menos no lo que alcanzan a ver. Conmigo te haces bolas, mover flyer. Es un pájaro sin teclado, Cetina, por favor, cómprate un teclado. Ahí está, por 10, vamos a hacer por 11. Oh no, ahí está.
Miren, esto es muy sencillo. ¿Cómo se hace? Sacamos nuestros componentes de acá. Y quiero hoy hacer también un inventario para ver qué tanta basura tengo. Porque la verdad, llega un punto que digo, wow, tengo este componente y nunca he ocupado de estos. Mira todo esto, mira nada más. Porque también me acuerdo que hay un Admega suelto por ahí que tengo que ocupar hoy, si no, no va a funcionar nada. Hola, Nighty, ¿cómo estamos? Entonces, uno ya no puede abrir Facebook, Twitter en público, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. De repente yo lo abro en el metro o algo, es como que, oh shit, este amigo le dio like. Oh no, aquí está el Admega. Va. ¿Qué vamos a ocupar para el día de hoy? En nuestras herramientas de Art Attack tenemos un montón de componentes SMD que cuestan prácticamente nada. Excepto esta cosita que cuesta como $5 ella sola. El maldito microcontrolador. El mítico Knight que gana todo. ¿Qué gana también con qué? Lo gana como 30 giveaways al mes. Sorprendente. Se ganó Anchor Pad, se ganó un montón de cosas en los teclados mecánicos también. Y aquí está, mira. Saca todavía soldado debajo de la mesa. Y bueno, después de un pim, plan, pum, ya he terminado de soldar. Señor, cuyo nombre no quiero decir en voz alta, muchas gracias por su follow. Bienvenido. Tengo muchas cosas. Voy a quitar los audífonos un ratito para escucharme bien y para que no me moleste nada. Y que no les comprara megas del Express. Miren. Jorge dijo algo muy cierto. Y yo quiero en estos días ocuparlos para un experimento. Tengo todavía 5, 10, 15, 20 Admegas de AliExpress, de los cuales quise soldar unos y no funcionó ni uno solo. Ni uno solo. Y alguien dijo, el señor Ato Díaz, que está de vacaciones, los Admegas tienen un puntito. A ver si enfoca. Ahí se ve el puntito, ese es el puntito de ahí. Tiene un puntito que te dice para que sepa la orientación. La PCB también tiene un puntito aquí. Entonces, ninguno funciona. Eso es muy triste. Me encanta cómo Noel Flyer lleva como 5 minutos intentando que Omicado le responda. 300 seguidores. ¿Dónde compran los componentes? Yo sé el CSI, pero HM me metió 800 barras de donas. También ocupo el CSI. Aquí está, mira. Pero últimamente quiero comprar del Express y me dejó mal sabor de boca porque esta cosa me costaron como 900 pesos por los 20 y no funcionó ni uno. Entonces, pues nada. ¡Wow! Bola las que te comes el niño este. No te preocupes, ahí está. Ya no puedo porque se me pasó el tiempo. Ya que los iba a ocupar, ya había pasado como un mes desde que se había cerrado el tiempo de disputa. Sí, intenté de todo. Ahora. No sé, preocuparme por la fuente de iluminación para tu soldadora o no. Esto todavía no está encendido. No pasa nada. Y esto es un regulador de energía. Bueno, tienen el puntito y alguien dijo que tal vez el encapsulado, o sea, el plastiquito que le ponen encima, esté mal. Entonces puede ser que si lo pongo en una posición que no sea la normal, puede que funcione. Eventualmente voy a agarrar uno de estos alis y le voy a poner Admegas en una posición rara hasta que alguno lo detecte y veré si es eso o no. Pero será otro día. ¿Cómo se hace toda esta basura? Jorge, gracias por tu follow. Primero empiezan los tirantes y luego siguen los chokers. Me puedo poner un choker sin ningún problema. Si ya he puesto faldas, me puedo poner chokers. Solamente que no tengo ninguno que me quede bien, según yo. El curioso de iglesia. Ya les comenté que tengo esto porque tengo aquí todavía mi herida del apéndice. Y la otra vez que me puse un cinturón, me senté, todo esto me apretaba de una forma muy extraña. Y fue como de, no, I don't like that. I don't like that. Bueno, vamos a hacer esto. Primero quiero dejar la Admega a un ladito, como por acá. Y quiero empezar a acomodar componentes que diga, esto lo voy a ocupar. Estos son diodos, eso no lo voy a ocupar. Son los de 1N4148, no lo voy a usar todavía. No sé, Tina, aquí no está el Mudae, es en el otro server. Hace un montón de calor, sí, yo tampoco lo entiendo. Pero tú estás en el norte y tendrás más que yo, ¿no? Pero aún así. Este es de un microfaradio, seguramente sí. Este es de 22 ohms, sí. Estos son
De punto 1, microfaroles también. Estos son cristales, no voy a ocupar, ya tengo el cristal puesto. Cristales también. ¿Cuántos cristales tengo? Wow. Chun, 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 chun. 22 picofaradios, sí. Estos son 10 también. Puertos USB, pero más tarde. Estos son protectores SD, de estos no voy a usar. Porque tiene un fusible, no era un protector. ¿A alguien se le pasa lubricando switches? Estoy a 46. ¡Wow! Homie ya no me quiere. No, no lo dije yo, lo dijo Nobel Flyer. Nobel Flyer es el que está por ahí tristeando porque Homie Carlos no le hace caso a LEDs, tampoco voy a usar. Tengo muchos LEDs RGB en realidad. 4.7, sí. Estos tampoco. Y estos son fusibles, ok. Va. Va, que va, que va, que va. Me parece correcto, me parece ideal, me parece bonito. Aquí en CDMX es un buen de calor, al menos para la ocasión. Sí, también está haciendo un montón de calor, o sea, por eso lo digo. Si tal vez estamos como a 30 y pocos, tal vez 30. 30 cerrados, 31. Pero se siente pues el calor. Muy bien, miren. Aquí la PCB tiene un montón de marquitas. Unos denominadores, se le dice C3, C6, C no sé qué, C4. Chan, 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 chan. Pensé que los sirenes eran porque bailaba Charleston después de los streams. A veces lo hago, pero no me sale. No. Me encantaría poder bailar. Creo que es lo que menos sé hacer. Si me pones en un ritmo X y dices, ahora haz el pie así, hago el otro pie y me confundo yo solito. No, no puedo bailar, por lo que Dios me dio a entender. Instrumentos, perfecto. Música, excelente. Ritmo con las manos y los pies, perfecto. Pero bailar, la capacidad motriz no me da para poder bailar. Me gustan los sirenes, sí me voy muy bien con ellos, pero... Pero es más por otra. Es más por el tema de que no puedo ocupar otra cosa que por eso. En Brandon, ¿qué puedo con la música que está puesta? ¿No te gusta la música clásica épica? Lo puse porque fue lo primero que encontré. Hay un clarinete ahí. Sí, clarinetes, me gusta cómo suena. Vamos a buscar un género apropiado en lo que veo cómo están los componentes. Ah, está alta. Ok, le voy a bajar un poco. Y eso que le acabo de subir, ok. Me gusta la clásica. Acá que están los géneros. Estábamos escuchando el otro día Big Band y Big Band está muy bien. Ahí va. Ok. Ah, también quiero anunciarles que ahora estoy afiliado a Reset. Pueden ver su logotipo aquí. Me acaba de parpadear. Si presionan el comando de Reset, ahí va. Tienen un código de descuento Quark para un 3% de descuento en su tienda. Pueden ir, pueden ocuparlo, comprenles cositas. Fer es una persona bien genial. Saludos a Fer, donde quiera que estés. Hola Fabio, ¿cómo estás? Y vamos a empezar a soldar. Ahora ustedes dirán, Brandon, ¿cómo sabes dónde va cada cosa? Pues no lo sé. Por eso vamos a ir y vamos a abrir KiCad con esta PCB abierta, a ver cómo están los componentes. Porque al final se trata de esto. Les puedo mostrar si te digo una vez. Estoy buscando Mad Hatter, le puse Quark porque le hice un montón de cositas. Igual aquí no va a haber tantos cambios, pero me interesa el esquemático. Gracias, Sabio. Miren, aquí está. ¿Juegas Roblox? Nah. No me tocó Roblox creciendo, yo era un niño de Minecraft. Nice análisis, exactamente. Ahí vamos. Esto ahora mismo no tiene ni un puerto USB siquiera. No es nada, literal está pelona la PCB, solo por el cristal, claro. Y cuando quedamos va a ser una PCB funcional que puedes conectar y ocupar para hacer cosas. Team Roblox. Simplemente no me tocó, mis amigos eran mucho de Minecraft y juegos así, no tanto de juegos sociales en general. Entonces yo crecí con Minecraft y con Terraria, con mis amiguitos. Que bueno, a día de hoy sigo usando Minecraft, ¿no? Pero es un tema aparte. Ok. Aquí tengo la PCB cristal. Y cada simbolito tiene algo. Entonces primero voy a buscar, por ejemplo, aquí. Vamos a buscar un componente. Estos son de 10 UF. Voy a buscar aquí 10. 10 kiloohms. Este no lo voy a ocupar al parecer. Lo puedo poner aquí un momento en lo que lo busco. Estos son... Estas son las medidas de después. Mira, este es un botón vertical. Este no tengo que ver dónde va. Está bien sencillo. Está bastante obvio también.
Son esos botones de reset que todo el mundo ocupa para sus teclados. Espera, ese puerto de 6 pines, THT. No, 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 no. Este es solamente el... Tú sabes. ¿Cómo se llama? El breakout para programarlo con ABR. Es un puerto mini USB de 5 pines. Es el de los fallos. Sí. No hago directos, son los juegos por lo general. Mira, ahí está. A veces me da la locura y me pongo a jugar aquí en stream, pero por lo general todo es teclado aquí. No, no es USB-C. Entonces, este botoncito claramente va en el único lugar donde puedo ir ahí. Enciendemos el aire de una vez. Agarramos nuestra pasta para soldar. Apretamos un poquitito. Ahí está. Un poquito aquí, un poquito acá. Jalamos un poquito de aquí, porque fue mucha. Y un poquito acá. No tiene que ser perfecto. Hola, Lalo. Así funciona. No tiene que ser perfecto, porque la pasta para soldar es estaño bañado en flux, hecho líquido. Entonces, al momento de calentarla, todo mágicamente se va a ir a los pads y se va a soldar correctamente. Lo agarro con la pinzita para ponerlo ahí. Lo aplazamos tantito para que quede bien acomodado. Ahí está. Lo levanto y se va a empezar a calentar. Ahí está. Cuando llega a 330 es cuando ya puedo empezar a soldar. Soldar CB y micros es lo que más traumas me ha dejado, not gonna lie. Yo empecé así también. Me daba mucho miedo, pero ya después de... Fácil he soldado unos 50 megas, ¿sabes? Si no es que más. Entonces ya he llegado a este punto, ya no me da mucho miedo. Y los puertos CB pues tampoco es tan cosa. Afecta de shave my head, no. Si te suscribes me afecto después del stream. ¿Qué te parece? Si vas a dictar sobre mi... Sobre mi figura, por lo menos págame dinero para que así sea. Y ya te pones aquí a soldar, ves una película. Y te afecta cómo vas a saber que es mexicano. Me puedo poner una playera de tacos también. Y mira, ahí está. Y eventualmente la pasta se hace un poquito más líquida. Ya se está derritiendo, se está derritiendo. Falta tu gorrito. Cierto. Y ya se derritió, ya empezó a moverse. No sé qué tanto se haya visto. Pero ahora les muestro subiendo esta cosa. Sigo echándole calor. No le pongan solamente ahí directamente porque pueden quemar un solo lado. Y el punto es distribuir el calor correctamente. Y ya está. No la toquen de ahí, está extremadamente caliente. Este estaño se derrite como a los 180-200 grados. Y esto llega a los 330, así que por favor no lo toquen. Hace mucha temperatura. Pero ahí está el botón soldado. No se cae claramente porque pues está soldado. Pero así de fácil. ¿Ves? Así de fácil. Entonces ya ocupé los botones. Para ser inteligente pues voy a guardar los demás botones. Te puedo decir que después del stream checa si es posible de tu soldadura, please. De este. O del regulador. Porque el regulador lo entiendo, ¿sabes? Y he querido meterlo directamente a la luz, pero... nunca ha pasado nada. Estoy lubricando la barba. Ok. Y así van con todos los componentes. Entonces regreso al escritorio. Voy a buscar lo que es R1. Que debería estar por el botón... Aquí está, mira. R1 es de 10K. Entonces busco 10K. Hay una... Dos resistencias. La 4 y la 1. Voy a mis componentes. Este no es... 10K. 10 kilo ohms. De la soldadora ya que he escuchado que vienen mal conectados. Ah, ok, claro, sí. Lo voy a apagar un segundo para que no se atrofie tan rápido. Hay videos que documentan no subir ahí para hacerla más segura. Pues mándame el video y manda exactamente cómo quieres que la abra y lo checamos. Bueno, en fin. Estas son resistencias de 10 kilo ohms. Que como alcancé a ver otra vez en el diagrama. Una es la R4 y otra es la R1 que está en el botón. Entonces voy a buscar R4 y R1 y le pongo un poquito de estaño, poquito a poquito, de los dos lados, aquí y acá.
Además es la pistola de calor más china que encontré, ¿sabes? Dije, quiero una pistola de calor, pero que no me duela si se va a romper. Y ya. Hay elementos que tienen orientación. Estos resistencias son diminutas, pero de verdad diminutas, mira. Por eso hay que agarrarlas con pinzas y tener cuidado para que no se vaya a morir nada. La coloqué ya ahí. Coloco la otra ya. Y aprovechando que ya estoy poniendo más componentes, voy a poner este 5 que está al lado de esa resistencia. Entonces, de regreso a mi lindo esquema, pongo C5 y es de 0.1, junto con todas esas del 3 al 6, que son esas que tengo acá. No sé por qué me la marcaron así cuando me la vendieron. Estas las compré aparte porque al parecer soy muy listo y no las pedí de el CSI, así que tuve que pedirlas de otro lado. Si es la inducción de calor, no la tengo a la mano, pero te lo puedo mandar ahorita que termine el stream. Es una de Amazon, literal. Me metí a Amazon en Estados Unidos y busqué pistola de calor. COZ 858D. Que el 858D es como el controlador real. Y lo demás es la marca que compra el controlador y le pone el chasis y todo esto. Me costó creo que $20. Y de esos $20 fueron otros 8 de envío, algo así. Me costó como en $600. Estuvo muy barata. Lo cual me hace mucha ilusión porque muy, muy barato. Entonces, bueno. Ya vi que tengo que poner muchos de estos de 0.1 en el 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Los busco en la placa. Les pongo un poquito de estaño. 3, 4. Ahí está el 4. Ahí está el 5. Y está el 6. Perfecto. Y voy a colocar esos 4 y los voy a soldar de una vez para no estar sufriendo tan feo. Son 4. Son diminutos también. Son muy pequeños. ¿Cómo comprobas que quedó bien soldado? Se puede ver de muchas formas. Primero, con inspección física, literal, ves y dices, sí, sí me rifé, sí están bien hechos. Segundo, con continuidad. Las resistencias puedes checar si su valor está bien, revisando los pads que los que van conectados. Digamos, el botón, puedes checar el botón contra lo que se ha conectado a la resistencia para decir, ah, ok, está bien hecho. Con los capacitores, no estoy seguro. Tal cual, solamente es lo como de, ah, sí se ve que esté bien. Porque a día de hoy no se probaron un capacitor. Le fallé a mi maestro de electrónica analógica que estará llorando en donde sea que esté. Iba a ser en el cielo, pero no lo voy a matar. No sé dónde está ya. ¿No ves el stencil cuando mandas imprimir las PCBs? En este no, porque no me gusta el stencil enorme, que es literal para acomodar todo. Y no es caro, la verdad. Me pude haber ahorrado un poquito de tiempo, pero es por el tema de los diodos. Un día les voy a mandar un stencil con que, oigan, ¿me pueden dar un stencil, pero solamente de este cachito? Y capaz van a decir que sí, no pasa más, ¿no? Pero no me gusta así en general, porque es el mega stencil para componentes muy pequeños y muy distribuidos. Está calentándose otra vez. Antes de hacer esto, voy a mostrarles cómo se ve más de cerca. Ahí está la pasta para soldar, toda por todos lados. No tiene que ser de nuevo de lo más preciso, porque ya que se calienta, ya se va a su lado. Voy a soldar esa resistencia de ahí. Enfoca. Si hago así, se desenfocó. Ahí está. Entonces le voy a echar calor, le voy a echar calor. Y eventualmente se va a derretir y se va a acomodar. Es muy mágico. Eventualmente me gustaría comprar un microscopio para poder mostrar bien esto en pantalla grande porque me gusta mucho. Quiero comprar un microscopio, una hot bed para no tener que soldar a mano. Mucho upgrade muy caro, pero que se ve muy cool. Está. ¿Cómo les va a todos ustedes el día de hoy? Hoy comí pollo frito, así que estoy de muy buen humor. Hoy comí un rico pollo frito de Kentucky. ¿Qué comieron? ¿Ya comieron? Son 4:30, ya tuvieron que haber comido. Es muy tarde para no haber comido todavía. Es muy tarde para no haber comido todavía. No he comido Nobel Flyer. ¿Por qué no has comido? ¿Por qué no has comido?
En mi casa come bien tarde. Ah, ok, bueno, sí, a costumbres familiares. Hoy comí el especial de sorpresa de la cafetería. Nice, un caldito de pollo. El caldito de pollo no se le niega nunca a nadie. Una delicia el caldito de pollo. Voy a acomodar un poquito de C4 que se movió muy raro. Ensalada con atún, yo me retiro a comer, suelta con azúcar. Suelta, Adrián, que está muy bien. Pollo feliz, Kentucky Fried Chicken. No he probado pollo feliz. Si venden pollo frito en Pollo Feliz y tienen servicio a domicilio, ten por seguro que lo voy a probar. Porque yo adoro el pollo frito con locura. Ya lo conté aquí. Ya lo conté acá. En mi cumpleaños fui a comer pollo frito. Y me pone muy triste que este cumpleaños no pude ir porque COVID. Todo cerrado y así de feo. ¿Qué bonita pistola? Yo no solo un Stanley que viene sorpresa que encontré por mi casa. Pues no creas que es así como la gran cosa. No me molesta mucho que el cable sea tan delgado. Y me dijo Annie Cam que seguramente se va a morir mi pistola de calor precisamente por el elemento que calienta. Ya está. Lo apago otra vez. Lo levanto sin tocar el centro porque no está muy caliente. Ya están las cosas instaladas. Todo bonito. Es el carbón. Pero pollo feliz más como pollo rostizado, ¿no? Ok, ah, entonces sí conozco ese pollo feliz. Me gusta todo el pollo y me gustan los huevos estrellados y revueltos y con jamón y básicamente todo lo que hace la gallina que se puede comer me gusta. Se me irá por el elemento, sí. Bueno, no lo creo que dijo. Dijo que lo quisiera recomponer y que se iba al demonio y que por eso no me comprara una pistola de calor que viniera con todo junto porque se iba a romper muy rápido. Miren, quedan 1, 2, 3, 4 componentes chiquitos ahí. Ya puedo dejar estos capacitores al lado. Aquí tengo de 22 ohms. Son resistencias, son las que van al puerto USB. ¿Cómo lo sé? Porque ya sé muchas PCBs. Ahí están las resistencias, que también son diminutas. Por supuesto que iban a ser diminutas. Voltate. Ahí está. Son extremadamente pequeñas. Y aprovechando que estoy en esto, voy a buscar el fusible. Porque es las cosas que van arriba y lo voy a poner. Que debe decir resettable fuse o algo así. Este no es. 4.7 tampoco es. Va a ser este, ¿verdad? Si sí, resettable fuse, fusible. No sé qué. Kawama, ¿cómo andas? Bienvenido, señor moderador. Aquí está el fusible. Pum, pum. Ponemos nuestro lindo estaño otra vez. Una punta acá, una punta acá. Poquito aquí, poquito acá. Es que no veo que haya soluciones de soldados chidas de compañías americanas. Digo, casi todo tipo de chambas en China. ¿Hablas como para mandar a hacer o hablas como para comprar herramienta? Voy a quitarle un poquito de este lado. Ahí está. Ahí está. Comprar una herramienta. Buenas tardes, estaba trabajando pero me flojera con este perro calor. En todos lados está haciendo un montón de calor, ¿verdad? Qué bueno que estoy aquí, no en Morelos, Dios mío. Pero, ¿de qué? Esa marca que le gusta tanto a Rossmann y que tanto le idolatra a Elto también. Oh, fuck. Está caliente. ¿No, no es una marca americana? ¿También es china? Estamos a 37. ¡No! A ver. Miren lo que se enfrenta mi bello pueblo. Clima, puente de isla. 37 también. No puede ser. Luego le mandaré un mensaje a mi mamá a ver cómo está. Y mira, clima, GAM, CDMX. 27, no. Aquí hace calor y allá lo que sigue, no puede ser. No puede ser. La vuelvo a encender. La Quick Air es china, wow. Ok. Bueno, pues viven los chinos. 10 grados, Lul. Sí, no, qué diferencia, o sea. 10 grados ya son para morirse. Hola, Todías. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿De vacaciones ya? Bueno, de vacaciones de trabajo o algo así. Aquí la máxima es 37 y la mínima es 16. No. Hoy toca la porción de cáncer. Por supuesto que sí.
pero disminuida porque, como estoy soldando con pistola de calor, no, no llega tan feo. No me tengo que fumar el flux. Oh, esa resistencia está chueca, pero chueca, chueca con ganas. Ahí está. Este le falta un poquito de calor. Ya está. Falta prácticamente nada. Pero fumarse el flux es lo divertido. Por eso luego me lo voy a fumar, pero con el Admega. Solamente que no voy a fumar todo el flux, es la diferencia. Yo tengo más fusibles, así que voy a dejar esto por acá. Para acordarme que Brandon, esto es basura. Y para tirar dentro de 2 semanas, porque la verdad nunca me acuerdo de esas cosas. Si pones un ventilador como Frank, es lo que eventualmente voy a hacer, pero entre que luego lo compro y viene de China. Y va a tardar un rato, mejor de Amazon, pero en Amazon está caro, no me compro nada. Porque así de mucho me quiero. Estos son de... Espera, sí, voy a ocupar de uno. ¿Qué me falta? Mira, me falta el C1 y el C2. Control FC1. Este no es. Dame el C1 de verdad, ahí está. C1 y C2 son de 22 picofaradios. Estos no son. Este tampoco es. Van a ser estos, ¿verdad? 22 picofaradios, perfecto. Solo a Jorge le tardan 3 meses unos LEDs. A todos le llegan sus cosas rápido. Sí, pero me da flojera. Luego me lo compro. Aquí hay dos. El C1 y el C2 son los que son de 22 picofaradios, que van con el cristal oscilador. Pum. 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 Y pum. Los colocamos con nuestras pinzitas porque de nuevo son diminutos como todo lo que está acá. Oh, fuck. Oh, shit. Bueno, va el otro. Sí, donde cayó, pero ahorita lo levanto. Venga, Brandon, agárralo. Tú puedes, son solo pinzas. Ahí está. Y ahora el otro, que está aquí abajo. Y así lo puedo guardar. Está bien tranquila la rola. Sí, me gusta mucho la Big Band por eso. Porque a mí me encanta la música clásica para hacer de todo, pero música clásica sí bien relax. No, no ese piano de 5 horas de piano relajante para estudiar y no, 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 eso es basura. Música clásica buena, que está ahí. Pero por lo general a la gente le puede parecer aburrido, porque yo lo entiendo, no todo el mundo disfruta de la música clásica. Y no es un pedo de cultura ni nada, solamente no están acostumbrados y no les gusta el género. Entonces, toda la música es bonita. Y aprovecho estos momentos para dar ese comercialote de que escuchen mucha música, amigos. No me importa que escuchen, escuchen música. No sean esa gente que dice, ay, es que Bad Bunny no es música. Claro que es música. Todo es música. Todo es arte, nada es arte, fight me. Estoy buscando el capacitor 7 y el capacitor 8. Ok, el 8 es el de un microfaradio, que son estos. Y el capacitor 7. Oh, fuck. Aquí está. Ah, ven aquí. Ese es el 7, ¿no? Acabo de decir que es el... No, es el 8. Lo acabo de decir, Brandon. Y le pegué el micrófono otra vez. Toda la música es bonita. Todo es arte, nada es arte, fight me. Ahí está. Eso no se trata para seguir poniéndonos hasta atrás con los humos. Kawama, por eso estoy probando el sistema de interdimensional de Brandon Mail Company. Ah, cierto. Ya me mandaste la guía, qué buena onda. Y falta este, que es el de 4.7, que es el capacitor 7, porque es el único que falta. Y está en... Aquí. Capacitor 7. Entonces ya lo ponemos. Sal de ahí. Ahí estamos. Ok, no espero escuchar esta canción acá. Es como una canción de que algo va a salir mal. ¿No tiene presión SD el Alice original? Creo que no, creo que nada tiene un fusible como este. No sabría decirte porque nunca he tenido un Alice original. Este es un Mad Hatter Alice que hizo un dude.
francés, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y que dije, voy a imprimir 5. Y todavía no termino de soldar. Estoy en desacuerdo, shake my head. ¿Sobre qué arc? Estoy en desacuerdo, lo que hace José Madero es feo. O sea, será malo a tus oídos, pero sigue siendo música. Como que una persona, aparte del mismo, inclusive, aunque sea el mismo, diga, es música, es música. El arte es algo complicado. Claro que toda la música es música. Diciendo que la gente escucha cierta música por cierta razón, está bien. Exactamente. Toda la música está bien. Todo el arte es bonito. Es para públicos distintos. Y capaz no lo entendemos. Pero no por eso tenemos que menospreciarlo. El arte es algo genial. Y en lugar de quejarse por el arte, lo mejor es contribuir al arte. Alex Verone. Toda la música es bonita, solo que algunas canciones perduran a través del tiempo, mientras otras son para ser olvidadas. Es algo parecido a lo que es el fast fashion, ¿sabes? Hay música que trasciende, y cuando tu música trasciende, sabes que estás del otro lado. Tampoco se trata de que digas, ah, es que estaba de moda y ya murió, porque también hay música que simplemente no se queda. El rock era la música rebelde de su entonces, ahora parece que es el reggaetón. Oh, pues ya acabé. Nada más tengo que mover ese diodo de ahí porque está como que medio raro. Ahí está. Esto se ve bien, esto se ve bien. Todo se ve bien. Watch me despreciarlo. Imagination Real Alice, SMH. Cuando puedes escuchar el Sabbath de Master Pergolesi. Uf, se la va, pues mira, lo voy a copiar. Mater de Pergolesi, perdón. Lo voy a guardar y lo voy a escuchar al rato. Toda música que me recomienden, la verdad la voy a escuchar, ¿eh? No crean que no. Toda. A pesar de que siempre que me vean escuchando música, está escuchando Clairo en Spotify, es porque no quiero poner atención un rato. Pero toda la música que me recomiendan, toda la música la escucho. Viene la parte más divertida de todas, soldar el Lat Mega. ¿Qué está acá? No creo que el Death Metal se baile, ¿sí? Si quieres bailarlo, ¿sí? ¿Quién te dijo que no puedes? No creo que Arkis pudiera bailar en el antro con una chica mientras suena el Death Metal. ¿Por qué no? Todo se puede bailar si quieres. Ni siquiera ver al antro, ¿sí? Porque la voy a invitar a lubricar switches. Aparte de mover la cabeza y saltar a lo pendejo, ¿no? Pues no. Al final tiene ritmo. Más respeto por el death metal. Sheldon Gato Díaz. La cumbre de metal. Ok, aquí voy a ocupar. Bueno, no. No, ya vi el puntito. Agarramos nuestro lindísimo Atmega, que no es chino. O tal vez sí, pero me lo vendió. ¿Cómo se llama? Digikey. Lo colocamos encima. Ahí está. Oscarín Larilín, muchas gracias por tu follow. Y ahí va la Mega. Se baila con la cabellera. Puras canciones volvemos chinas y lo que sea en YouTube me recomiende. ¿Sí? ¿Está bien? Te engañé, de nuevo vamos al antro, vamos a lubricar switches. Un cumbión del grupo 5, sí o qué. Un cumbión. De Iztapalapa para el mundo. ¿Hay alguien aquí de Iztapalapa? Mi mamá también es muy... juzga muy rápido la música por cómo suena. Ella tiene sus gustos y pues obviamente yo respeto todo eso. Yo respeto los gustos de todos. Siempre y cuando se trata de escuchar música, no solamente de poner música. Porque sí. Me gusta la gente que disfruta de las cosas. No me gusta la gente que solamente va y va un palomero de 2 horas y ya está. O sea, no digo que esté mal. Digo que prefiero hablar con gente... prefiero hablar de música con gente que sí escucha música y no solamente que la pone porque sí. A lo que voy. Mi mamá no sabía que Los Ángeles Azules son músicos de verdad, en el sentido de que son músicos de carrera, hasta donde yo recuerdo, y que tiene inclusive un concierto sinfónico. Una vez salió en YouTube, le salió a ella y fue como de, oye, pero eso no es, yo sí, 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 sí lo es. Y me pareció muy bonito, muy divertido. Creo que ya está.
Parece que ya quedó. ¿Vieron cómo le puse el estaño? ¿Vieron cómo hice para poner el estaño en esta cosa? Sí, ¿vieron cómo nada más le puse una tira así por todos lados y sin importarme que no estuviera derechito? Pues es que así de mágico es el flux. A ver. Está perfecto. Voy a apagar esto, quitarlo y voy a poner el cautín, porque ahora vamos a soldar el puerto USB y el puerto USB es through hole. No quiero soldar un puerto USB through hole con una pistola de aire caliente. Pam 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 pam. Como Shakira, que antes hacía buenas canciones más complejas y luego debió ser Waka Waka. Oye, pero ahí va otro tema. Cuando preguntas sobre la música de Shakira, vas y dices Waka Waka. Y todo el mundo sabe qué canción es, ¿sabes? Según, es la canción del mundial. A mí me gustaba más la otra, la de... que no me acuerdo cómo se llama. A mí me gustaba mucho más esa canción que la de Shakira para representar al mundial. Pero ganó lo que tenía que ganar, la canción más popular. Pero ese flux incluye soldadura. Sí, pero es que es el tema del componente, ¿sabes? No, no me gusta soldarlo con pistola de calor porque al final tiene patitas. Si tiene patitas, pues... Aquí está. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Maro? Opa. Agarramos un puertito. Lo colocamos ahí, a través del agujero. Volteamos. Se está calentando. Es una constante solución como Pokémones, a veces bien o para mal. Estoy de acuerdo. También hay que sacar más música porque al final no te puedes quedar en tu época. Hay muchas cosas. Hay muchos cantantes que de repente son populares porque la época los apoya a ser populares. O sea, si no fuera porque ahorita está el hit del reggaetón en todo el mundo, probablemente artistas como Bad Bunny no serían tan populares como lo son. Y aún así hay artistas que hacen lo suyo todo el tiempo y se quedan con sus fans. Ya no se trata como que, ah, es que esto es popular ahorita. No, no es como de, bueno, pues esta es mi música y pues quiero seguir haciendo esta música porque mis fans son los que gustan esto. Y si quieren experimentar en géneros o demás, pues en cada quien, ¿no? Ya está en cada quien. Al final, ¿quiénes somos nosotros para criticar si no somos músicos? Acabo de llegar con la beca de abuelita AMLO, nice. Pero David to the Y, Yandel. Cada época tiene distintos niveles de artistas, de los artistas plásticos que no se esfuerzan demasiado en hacer una canción, hasta los artistas intensos y rutinarios que crean toda una rola. Completamente de acuerdo. Hay música muy compleja y música extremadamente sencilla. ¿Cuál es mejor? Ninguna de las dos. Son lo mismo. Una canción no es mejor porque menos gente la entienda y tampoco es peor porque mucha gente la entienda. Es música. Let people enjoy things. No está mal tener una opinión. Está mal pensar que tu opinión es la correcta también. Ustedes disfruten las cosas. Escuchen música linda. O hagan lo que les guste, no sé. Hay mucha gente que tengo amigos que no escuchan música en realidad. Solo van ahí por la vida. Es una forma muy rara de decirlo. ¿Cómo puedo decir que no escuchan música, pero sí escuchan música? Porque en realidad no es como si buscaran música, escucharan y estuvieran como, ¿qué es algo? Está bien genial. No, es como de, ah, esa canción está buena. Y ya. My preferences are right. Oh, acabo de cometer un enorme error. Y la gente que está poniendo atención me puede decir cuál es el error. ¿Qué tiene de malo este Alice? ¿Qué hice mal? ¿Quién de aquí puede decirme qué tiene de malo este Alice? Todo. Es que no es negro. No. No tiene ISO. También eso está muy mal, pero no. En esta ocasión no es eso. El puerto sube está al revés. Exactamente, Stray Child. También lo dijo Jorge, también lo dijo Maro, también Borges no lo dijo. No tiene ISO. No tiene ISO la segunda respuesta correcta. Pero para la gente que ubica el Alice, saben que el puerto USB original venía en la parte de arriba.
Así que vamos a desoldar el puerto con pistola de calor, porque de otra forma va a ser muy difícil, y lo resoldamos. De hecho, ya está hasta la indicación que J1 va encima. Hola, Castañeda, ¿cómo estás? ¿Por qué lo desoldo con pistola de calor y no con cautín? Porque con la pistola de calor puedo calentar todo al mismo tiempo y luego sacarlo, que es mucho más fácil que estarle sacando el estaño y a ver cuándo quiere salir. Me equivoqué en el último paso literal para terminar este Alice. Pero no pasa nada. Iba todo muy bien. Llevo 48 minutos y ya terminé de soldar todo un Alice, ¿sabes? ¿No hay la PCB con esa pistola de calor? No. Miren, una PCB no es más que fibra de vidrio y cobre. No hay más. No hay más. No hay nada mágico en la PCB. Es literalmente un montón de cables escondidos en una placa de fibra de vidrio. O sea, obviamente hay PCBs muy bonitas y demás, pero no es como si... No es como si fueran algo extremadamente delicado. La placa en general. Los circuitos sí, lo que le pongas encima ya es otro tema, pero en sí la pura PCB no le pasa nada porque inclusive le pasas un cerillo encima o lo que sea. No reveles la magia. Oh no, Brandon, ¿cómo le dices eso? ¿Revelarás nuestros secretos de los PCB Makers? Sí, Jorge, los voy a revelar todos. Ahí va, ya está calentándose. Arruina su pureza. Bueno, pero no puedes aplicar la pistola de calor cerca del chip. Creo que no, mira, no hay que, no son, ¿cómo decirlo? Sí, sí entiendes cómo se soldan las cosas, ¿no? Sí, sí, sí sabes que cuando soldas las cosas es porque les pones estaño, y para poner estaño tienes que derretirlo, y para derretirlo tienes que ponerle mucho calor, ¿no? Todo esto lo soldé con la pistola de calor. Todos los elementos, todos los electrónicos, están diseñados para aguantar cierto tipo de temperaturas, dependiendo de la aplicación. ¿O no? Ahí está. Dependiendo del uso y de otras cositas. Hay componentes que están diseñados para aguantar que los soldes con una máquina, con una cama caliente, que literalmente lo pones encima de una plancha, la plancha te calienta tantos grados y se derrite el estaño. A mí se cayó la del Alice cuando me llegó. No le pasa nada. O sea, se puede caer. Y me espanté. Sí, sí pasa, ¿no? Porque es diablos, algo se rompió. Pero no. Es fibra de vidrio. Rip la silla quemada de Brando. Uf. Ah, bueno, aumenté una Ace en la última ronda. Bien. Supongo que está jugando Valorant con Kelox. Estoy intentando poner el puerto ahí arriba, pero es que está muy caliente y me da cosita. Ya con eso. Los chips tienen una resistencia técnica, exactamente, o sea, el punto es que tienes que ser muy consciente de qué temperatura puedes soldarlos, porque de nuevo, hay que soldarlos, hay que pegarlos de alguna forma en la PCB, y están listos para aguantar ciertas temperaturas también. Entonces no creas que es como si fuera de hecho es más raro soldar con cautín ese tipo de componentes. Yo lo he hecho, pero no se lo recomiendo a nadie porque no es muy divertido. Necesito otras pinzas. Inclusive este método es un poquito, a comparación de simplemente agarrar y usar una hot bed. Ahí está, mucho mejor. No es nada divertido, no es nada divertido. No es nada divertido. Lo pone en mayúsculas porque sabe que es cierto. O sea, soldar como ese MD con pistola de calor es un... Yo creo que te harás exactamente lo mismo que con un cautín. Pero, o sea, ve, estoy platicando con ustedes, me recargo mi sillita, le echo calorcito. ¿Una cama caliente? Sí. Le dicen luego, también hay hornos de reflujo SMD. Pero por lo general, literalmente, como si fuera una impresora 3D. Pero la pura cama, ¿sabes? Calienta hasta 300 grados, le pones algo encima, con su estaño y sus componentes, se derriten, la apagas, sacas la PCB y todo listo. Todo listo. Y es que al final, mira, por ejemplo, el puerto USB, ¿qué es? Es un montón de metal. No tiene nada súper importante dentro que digas, ah, no, si es que es el puerto USB. No, es un montón de metal. Ahí está, mira, ya bajó. Ya está dentro. It's inside. Perfecto.
Voy a soldar USB-C de 12 pines con SMD con cautín normal. Yo hago eso, Jorge. Eso sí lo hago yo. Me gusta soldar puertos USB con drag soldering. Y no con pistola de calor, porque de todos modos luego tienes que agarrar tu... Bueno, si tienes un stencil no, pero luego tienes que agarrar tu malla para soldar y quitar los puentes. Va a poner las tortillas. Yo ya metí mi primera media con cautín. Sí, sí, sí. Yo también soldo las medias con cautín. A veces no me gusta, a veces sí. Esta vez salió muy, muy, muy bien, pero, o sea, ya cada quien. Drag soldering es muy bueno, me gusta mucho el drag soldering, pero una pistola de calor, pues, ve qué fácil fue. Llevo 53 minutos, ya está esta PC de lista, menos los diodos, porque eso es que flojera. Lo vamos a soldar de todos modos, pero eso es ahorita. Y vamos a hacer esto, voy a agarrar mi cablecito. Y vamos a ver si funciona. Pero antes... Antes... Vamos a agarrar el multímetro. Amén. ¿Por qué? Porque quiero ver si tierra... Y... BCC no están... Shorted, no están juntitos. ¿Cómo haces eso, Brandon? Bien fácil. Pum. Vamos a buscar dónde esté. Por ejemplo, ningún pin del USB tiene que estar conectado entre sí. Entonces vamos a poner el modo continuidad. No hay sonido. Ahí sí, porque los junté. ¿Juntas? Hay beep. No juntas, no hay beep. En ninguno de esos hay. Con esos tampoco. Tampoco. Entonces, ¿dónde sí debe haber? En tierra y el shield, creo. Ah, pues no nos ha conectado. Ok. Sí, ahí está en el diagrama que no está conectado. Perfecto. Perfecto, entonces ahora sí lo puedo conectar sin miedo que vaya a explotar mi computadora. Entonces voy a conectarlo. Voy a ponerle pausa a la música para que escuchemos el tun tun tun. ¿Están listos? A ver si funciona, a ver si no lo arruiné todo. Tuturú, tutututututu. Perfecto. ¿Qué sigue? Vamos aquí en Key Toolbox. Regresa la música. Son el tun tun tun, todo bien. Todo excelente. Vamos a ir ahora a... Ah, ya lo tengo cargado, de hecho. Como está... Como tiene nada escrito, está en un modo especial para que le pongas directamente a la memoria. No hay que presionar el botón. Nada, le pongo flash. Se está programando. Ya viene con bootloader, ya viene con bootloader. Todos los admegas buenos vienen con bootloader. Y si no, se lo puedes cargar, pero tampoco es tanto más difícil. Para eso son esos 6 pines. ¿Quién quiere cuaxtardo? Pueden ver un montón de cosas que tengo aquí en el escritorio. Vamos ahora a vía. Y voy a regresarme a... Aquí. File Design. Load. Y debería estar en GitHub. Mad Hatter. Firmware. Ahora, no sé cuál de los dos sea. ¿Es este? Vamos a abrirlo primero. Y este es... Ok, sí, es este. Mad Hatter. Ya me lo está mostrando ahí. Configurar. Y... ¿Por qué no sale? Es lo que no entiendo. Porque entre esto ya está funcionando, ¿sabes? Vamos a Devices. Device Manager. Ok. No, ¿cómo era? Dispositivos. No, devices, porque lo tengo en inglés. Ok, mira esto. Mad Hatter Driver Error. Ah, no lo ven, perdón. ¿Qué es? No tengo idea. Pero hoy está programado bien. ¿Este es para ti? Podría serlo. Tengo varios, no sé por qué de driver error. Voy a agarrar otro puerto ya. Capaz eso lo soluciona. Capaz no. Lo solucionó. Ahora, el firmware está mal hecho. Así que lo que hago es que le cargué un layout yo especial para que directamente vaya y la haga así. Yo lo arreglé. ¿Vieron?
Entonces, esta PCB ya tiene vía, ya está funcionando. Y lo desconecto, se va a salir de ahí, porque desconecté la PCB, para que vean que no es un truco de magia. La conecto, me devuelvo ahí la flecha, ahí está. Está listo. Está modo tu wallpaper, muchas gracias. Ahora, ¿por qué no la he probado? ¿Por qué no tiene ni un diodo? Falta soldar todos los diodos 1N4148. Así que, claramente, ahora vamos a hacer eso. True Hole USB Connectors, no, estos son estos de acá. Se desenfocó bien cabrón la cámara. Y también se fue al demonio mi macro pack, por alguna razón. Ahí está. Tú puedes. Ahí estamos. Con cuidado, porque hace mucho calor. Hoy se cumplió esa tarea, por cierto. Espero que también hayan pasado a su stream y decirle muchas felicidades. Son estos. Porque dijo que iba a hacer stream de 6 horas. Dice eso cada stream. Oye, pues tiene que pasear al perro, Jorge. Tú no paseas a tu perro. Confirmado, streamer Jorge nunca pasea a su perro. Lo tiene encerrado todo el día. Y tenemos al perro en testimonio. Como que es que yo le digo a diario que si no me puede pasear. Y dice, no, perdona, hermano, no. No les toque. Yo le digo, pero Jorge, ayer no me paseaste tampoco. Y él, no, pero mañana sí. Y el perro se lo olvida al día siguiente porque, pues no sé. Porque es un perro. No tengo perro, que lo que será perro. Pues, imagino que no va a pasear. No va a ir a correr solo porque sí. Hay algo raro con mi hub. Lo tengo que checar eventualmente también. Y ahorita me interesa. Aquí tengo el cepillo. Quiero limpiar el plug de la PCB. Supongo que lo puedo dejar al final. Porque no solo está el cepillo que ocupo la pendiente del plug. Está bien. Voy a tener un Corgi Pipo Happy Nice. Y cuando tienes un teclado, Cetina. Barre a los chivos. Mis tíos sí tienen vacas. Y es algo que diría, ah, voy a arreglar las vacas. Voy a cerrar las patas. Se tenía que comprar un teclado. Pues vieron, o sea, esto fue literal soldar toda la PCB, todos los componentes. Con ese supercurso express pueden soldar su PCB, pedir la pelona, pedir el Orbit de IO 3 que literal viene pelón. Y soldarlos de esa manita. Tengo que hacer un inventario de qué componentes tengo y qué no. Porque puedo ahorita yo pedir PCBs y literal no pedirlas con nada. Porque podría soldarlo yo todo. Y es eso. Tijeras, ¿tengo tijeras? Tengo pinzas, te parecen mucho. Voy a cortar unos cuantos porque... Porque aquí está vacío. Ahí está. Esto es basura, tal cual. El Corgi tendrá teclado primero que Cetina, sin pedos. Ok, pues vamos a la parte más aburrida del stream, que son los diodos. Ya te quiero ver soldarlos en RF micro. ¿Es USB-C? No. Es mini. Pero tengo planes de sacar mi propio Alice. ¿Cuándo? No sé, pronto, eventualmente, muy segura. Con USB-C, RGB Underglow, porque todo el mundo le mama el RGB Underglow. Y así. Este por ahora no es USB-C. Pero eventualmente voy a tener uno que sea USB-C. ¿Cuándo? No sé, eventualmente. Wireless, sí, voy a hacer... Ato Díaz ya los spoileó. Pero encargué para hacer... Encargué 100 PCBs de NRF Micro. Así que tienen por ahí un Corne, un... cualquier teclado compatible con Pro Micro, podemos meterlo en eso y hacerlo inalámbrico. Cualquiera de esos. Cualquiera de esos. Falta comprar los módulos y lo que le da vida al coso ese, pero por lo mientras ya están compradas las PCBs. Así que yo creo que de aquí a un mes voy a tener por lo menos unas 10 para vender. Que digan, oye, yo quiero hacer mi Corning inalámbrico. Claro que sí, mira, te vendo un kit ya ensamblado. Son 500 bolas. No es cierto, no sé cuándo lo voy a vender. Hasta el evento.
Sí, de hecho, si quieres podemos hacer tu evento inalámbrico, ¿eh? Sin pedos podemos hacer tu evento inalámbrico. Say the word y lo hacemos inalámbrico. Yo creo que mejor un teclado con puerto aviador, eso me gusta mucho. ¿Has visto el diseño de Revion? No me gusta mucho porque entiendo que es como que todo hacia adentro. Que entiendo por qué está, pero me cablea bien feo el cerebro porque está la Y al lado donde quería que esté. No es cierto, la. Sí, la Y y la. Nada más la Y, me la cablea bien raro. Me puedo acostumbrar porque pues. Es como cambiar harto lineal, solamente te mueve un poquito el lado del teclado. Me atrevo, créeme que sí, tú dime, quiero que mi evento sea inalámbrico y voy pidiendo los módulos de una vez porque. Sí hay ganas. ¿Qué hacemos ahora, Brandon? Bueno, vamos a soldar los diodos. Vamos a sacar unos 10 diodos. ¿Les gusta? Escuché Group Buy de Corne. De hecho, podría venderle a este Jerry mis promicros inalámbricos para que se los vean ustedes en kits, porque yo no tengo tantas ganas de traer corne, pero si quieren corne pues traigo cornes para aprovechar que tengo 100 PCBs de NRF micros con el LL, na, 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 na. Alguien dijo vento inalámbrico, por supuesto. ¿Quieres vento inalámbrico? Hacemos a tu vento inalámbrico. Tú dime, tengo ese teclado ocupa por micro, lo quiero inalámbrico, yo te digo va. Yo te digo va y ya estamos. Estoy poniendo un montón de estaño a un montón de pads. Poder acomodar diodos. Ahora, recuerden lo que les dije hace rato, que algunas componentes tienen orientación. Los diodos tienen orientación. Estos diodos específicamente tienen orientación. ¿Se puede con el Nightmare? Se puede con el Nightmare. Con todo lo que ocupa un Promicro, le puedo meter yo uno de estos y hacerlo inalámbrico. Con todo lo que ocupa un promicro. Todo, 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 todo. El RF micro tiene 18 millas de esfuerzos y otros millas para soldar al pad. Obviamente ya no va a tener Q&K ni va a tener vía. Pero es algo bastante sencillo de olvidar cuando tienes un teclado inalámbrico que antes no lo era. 8 pads extra, creo. Sí, seguro que lo vi porque inclusive en la documentación te dice cuáles no estaban ocupados. Ahora vean. Esta cosita. Eso de ahí. Que no se alcanzan a ver. Tiene una línea. ¿Será que lo enfoca? No creo que lo haga. Se puede intentar. Ahí está. Tiene una línea negra chiquitísima. Dice línea y luego una T y luego un T4. La línea tiene que ir al lado de la PCB. Donde está el pad encerrado en el círculo. Digamos. A ver. Aquí está encerrado en un círculo, ¿lo ven? Ah, oh, me enfoca camarita, tú puedes. Ahí está. Está encerrado en un círculo y el de arriba no. Entonces, en uno de esos tenemos que ponerlo. Entonces tengo que verlo y tengo que alinearlo porque tiene que estar pues en la orientación correcta. Entonces le pongo la lucecita porque si no, no alcanzo a ver. Veo que dice T4. Ah, ahí está. Y va. Y lo pongo. Y lo coloco. Ahí está. Así vamos todo el rato. T4. Lo volteo. Voy a poner la PCB así para que sea más cómodo porque muchos están con ese hacia abajo. La agarro. Y lo coloco. Y así durante un rato. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estamos? Tu nombre está muy oscuro y no alcanza a ver. Ah, es Frank. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estamos? El nombre de tu nick es extremadamente oscuro y no lo alcanza a ver en el chat con el modo oscuro de Twitch. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Tuturururururururu. Me quité los audífonos un segundo porque, pues, quiero moverme más. Ahí está. Y seguimos. Brandon, saca los prototipos de mi 60% que no puedo ver el proyecto. Tengo planeado, te iba a decir, porque lo voy a checar así bien a fondo. Porque yo todavía no leo bien lo que hace todo eso de STMK, ¿sabes? Ya estuve leyendo, por ejemplo, matriz de RGB para un proyecto aparte. Pero te voy a pedir permiso precisamente para decirte, oye, quiero sacar tu teclado. Saco 5 prototipos, vendo 4 porque, pues, ¿para qué quiero 5?
para probarlo y vemos qué show. Que me dijiste, puedes hacer lo que es con los archivos, pero aún así es como de, te voy a pedir permiso, porque diablos. Mejor preguntar y tardarme 3 días más en sacarlos que lleguen aquí y digan, ¿esos son mis archivos? Aún no se ve la época de emo y punk, no lo juzgues. ¿Qué hablas? Ah, por el color de... Ah, por Dios, Ark. Por Dios. Bien, bien, ahora podemos empezar clase, la última del día, nice. Ya para descansar, ¿no? Ayer fue puente y hoy... A seguir. Ándale, el crossover de Builders, ya se puso bueno. Por si no lo han notado, yo siempre estoy en el stream de Frank. Y Frank siempre anda lurkeando por aquí, aunque no hable. Y todos ven los streams de todos, ¿eh? Apenas estuve en llamada en uno de esos streams cuando armó mi Smallies. El like tiene CTMK, ¿no? Creo que... iba a decir que sí, pero Art dice que no. Y no sé qué diga que no. Según yo sí tiene. Pero no quiero desmentir a nadie. Es Bluetooth, pero no sé con qué lo estén haciendo. Yo supuse que sí, porque ya está el configurador para CTMK ahí arriba. Pum, 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 pum. Alba Lubear, ya lo reconocen por ese contenido. Brando va a soldar algo, Alba lubricar switches y Brando va a armar un mode. Ya no le quedan como 74 mode series. Ya armó como unos 6 por ahí. Volteate, diodo. Ahí estamos. Pum, 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 pum. Y según yo había puesto más estaño para uno más, pero ahora no lo veo. No, pues no. Five Loop Streams. Pobre Ark, le hacemos mucho bullying. O sea, ya lo dije, lo digo en todos los streams. Viene el chat de Ark a hacerle bullying a otros streams. Porque aparece Ark. Deberíamos parar. No. Pero es divertido, Nobel. No podré parar. Time out. Debes parar para hacerle bullying al comer palomas. Bien gratuito. Es como el que chingue su madre en la América directamente, el come palomas. Que tenemos a 2 peruanos en el chat, ¿eh? Tenemos a 2 peruanos en el chat ahora mismo. Así que díganme, son 2 contra 18 personas, tal vez. No sé cuánta gente de otros países haya, la verdad. El AI tiene TMK. Ah, ok. Ok, ok. Brando, una adivinanza. Oh, no. ¿Me van a cancelar? Un Alice USB-C Hotswap. Pues mira, si quieres un Alice USB-C Hotswap, te doy una comisión de un 65. Pero literal es un paso extra por hacer los Alice que voy a hacer USB Hotswap. Si quieres un Alice USB-C Hotswap y estás dispuesto a pagarme los prototipos y vender los extras, te lo puedo hacer. Yo no tengo ningún problema. Anga, Onga y Hongo fueron a nadar. Pero Onga se ahogó y Hongo se quedó triste. ¿Por quién llora Hongo? Ok, yo sí sé hablar español. Yo no tengo que decirlo en voz alta para escuchar cuál es el problema. Así que es una muy buena adivinanza, Coque. Me imagino que Ark lo dijo en voz alta y él sí cayó. Precio. Mira. Sí, sí, sí. Si quieren de verdad un Alice USB-C Hotswap, hit me up. Díganme, yo quiero uno. Denme un mensaje como que, Brandon, dijiste USB-C Hotswap Alice, quiero uno. Y con eso estoy para que me digan, con que 3 personas me digan, si quiero uno. Con eso me basta para ponerle los sockets yo y decirles, es tanto. Mientras la verdad no me vale la pena. Budweiser BC. No sé, ellos quieren USB-C. El Tengo es micro y todo bien. El Tengo es micro porque es un clon del Alice. No porque quiera. Todo bien, a mí también me gusta el micro. Me parece muy buen puerto, especialmente porque es TrueHole. Y es turbo resistente. Pero entiendo que quieren el mismo cable USB-C para todo. Lo entiendo. Annie también está pensando en la comunidad y por qué todo lo piden con USB-C cuando es un mega overkill. Voy a comprar el Xbox y es USB-C. Ah, ok. Pero le puede dar vuelta al USB-C. Eso es muy cierto. Arni peruano, eso lo dice que para ser diverso, eso no había leído.
Sentirse especial, nice. Gatekeeping and letting same time, sí. Wow. Uno y dos. ¡Qué buena música! Si esto tuviera Twitch, sería muy feliz, pero no lo tiene. Ahí está. Es hora de la motherboard, o mejor con mini USB. Con mini XLR. Mini USB, ¿cuál es mini USB? Motherboard es para ricos. Es para gente que no hace teclados en acrílico, como nosotros. Me gusta la motherboard, pero creo que solamente es realmente útil cuando tienes un teclado con gasket mount o un teclado con mucho flex y tira un montón de diodos y no sé dónde están. ¿O no? Ok, ahí están los tres diodos que tiré. Es cierto que ya, no estás usando la música de Twitch. ¿Cuál estás usando ahora? Estoy usando la de Epidemic Sounds. ¿Por qué? Porque dije, pues vamos a ver si es buena. Si es buena, lo contrato. Y resultó haber un mes gratis. Dije, va. Y hasta ahora está excelente. Soy muy contento con poder escuchar música de verdad. O sea, no es como si Twitch no tuviera buena música, pero tiene como 20 canciones por cada género. Y después de una hora escucho de Marías otra vez y es como de, o sea, sí está bien, pero ya la escuché 10 veces, ¿sabes? Y el día que tienes ya sin feos, ya es como que ya es Starbucks. Se ve bien hipócrita que diga que está bien feo porque ya es Starbucks, cuando hace rato dije que disfruten toda la música. Pero no quiero escuchar ya es Starbucks. Carlos ha vuelto para conseguir, para seguir viendo algo que no entiendo. Te lo puedo explicar para que lo entiendas. Por música clásica no tienes derecho de autor, creo. El problema es que con la música clásica es que, aunque la música clásica per se no tenga derechos de autor porque el autor está muerto, las bandas y orquestas que la interpretan sí tienen derechos de autor, porque es su interpretación. Entonces los malditos aún así me pueden reclamar el video porque dicen, oye, esa es nuestra orquesta, vamos a tirarle el video por copyright. Alguien dijo el otro stream, pon MIDI de música clásica. Eso técnicamente no hay ningún problema porque puedo poner librería de sonidos como la de... ¿Cómo se llama este programa que es para hacer partituras? Puedo poner una librería de sonidos y poner música clásica de MIDIs y técnicamente funciona. Marina, muchas gracias por tu follow. Muchas, muchas gracias. Pero es como que muchos pasos extra para poner música clásica, ¿sabes? Ahí está. Puedo usar otra de Dovahkiin. MuseScore. MuseScore no, pero es un software muy... uno de escritorio. Se ubica con MuseScore, pero es otro. ¿Qué es el Arisu? Oilo. Yo tengo un Arisu like en un stand. O sea, técnicamente, si quieres ser muy estricto, pues podría no contar como un Arisu like por cómo tiene la inclinación. MuseScore, pones un traidor aquí. No hay orquestas muertas. O sea, sí, pero está bien metal lo que hicieron una orquesta muerta, ¿no? ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gente que no sabe mucho del tema, gente que va llegando. Estoy soldando componentes para un teclado. Componentes chiquititos. Componentes que de repente ves y dices, oye, ¿eso no viene ya en el teclado? Y yo te digo, sí. Pero también puedes pedir la PCB así y soldarlos tú. ¿Sale mucho más barato, Brandon? No soy seguro, probablemente no. Pero quería esta PCB en color blanco. Y no podía pedirla en color blanco. Así que aquí me tienes. Si sí sale más barato dependiendo de dónde lo compres, pero... pues requiere una expertise extra que capaz te cuesta más. Yo sigo esperando que liberen los archivos del Sagitarius. Gondo, please. Yo también los quiero ya. Gondo es una hermosura. Completamente de acuerdo. Gondo, te limpiamos aquí. Yo lo hago, Jorge lo hace, Ark lo hace, todos nosotros te simpiamos pero bien duro. Saca el Gatai, por favor, que sea group buy. Tal vez no depende de ti, pero por favor que no sea pre-order. Por favor que no sea pre-order. Voy a tardar como 4 pre-orders en poder comprarme el mío.
Ah, no, era en stock, perdón. Que no sea en stock, porque voy a tardar 4 stocks en comprarme el mío. En lo que la gente me lo gana cada rato. Brando, ¿comprarás un Fiel en abril? Dependiendo de cómo me vaya mi job hunting estos días y mis proyectos, tal vez sí, tal vez no. Porque me encantaría tener un Fiel, pero también me encantaría pedir 10 PCBs de teclados inalámbricos y hacer un Alice. Uy, me faltó un dedo ahí. Y hacer un Alice. Y además pedirme mis NRF micros. Y además seguir con mi proyecto de Space Invaders. Por ahora prefiero invertir en mis proyectos que comprar teclados. Así que, aunque quiera mucho un Fiel, creo que puedo esperar un R7. What I wanna keep from 10 years ago, shake my head. Porque es muy bonito, Ark. Porque es muy bonito. Quiero ver las posiciones de Sagitarios para hacer una versión 40%. Sería muy genial. Ark, stop. Ahí te gustan las salidas. Eso es un punto muy bueno. ¿Por qué quieres un layout de hace 5 años? ¿No te duele tu cabeza de tanto shake your head? ¿De tanto shakear tu head? ¿No te hicieron time out? Héroe. Me encanta. Eso le pasó lo mismo ayer en el stream de Frank. Todavía me acuerdo cómo le borraron los mensajes. Lo pide el pueblo. Me encanta porque... ¿Ven el chiste ese que no se admiten números? Puedo poner un cartel, no se admiten peruanos. Pero está todo 10 ahí. Sí, pero peruanos en plural, ¿sabes? Ya tenemos un peruano, no podemos tener otro. Se los borré al coque. Gracias, Kawama. Se olvida que también tengo ese poder. Ah, cierto, con mi Carlos es mod. Venga, calienta. Ya van los streams en los que Ark es bloqueado. Le echamos aquí estaño. Digo estaño, le echamos calor. ¿Qué dice? Que le editamos a la otra vez. Ahora siento que está calentando mucho menos. Será cosa esperar. Me odian porque digo la verdad. No lo sé, Ark. Digamos que sí. Digamos que sí. Atrás, la fe del poder. No, te odian porque dices mucha estupidez. Wow. Desde que Kawama es mod, ya dice las cosas más directas. Sí, Ark, sí. Me encanta porque ahorita Ark es el abuelito del chat. Dice, es que el Alice es mucho mejor y en mis tiempos. Entonces, sí, Ark, sí, vamos a que te den tu pastilla. Al chile pelón. Díganle que sí para que se calle. Wow. Ah, cierto, lo mejor es que son sus mods, ¿sabes? Y no ve el flyer en el server de Ark, se llama Ark Minion. ¿Cómo se llama? Minion de Ark, algo así, ¿no? Ark Minion. Venga, métete al diodo. En mis tiempos, obviamente, group buy de kick up sets. Shake my head. Tal vez más. Shake my hips. No de esta forma, pero si quieres, no es broma. Está como en SMH. SMH my head. ¿Cómo iban SMH? Sin pedos podrían banear la palabra. Este stream es para el pueblo. Si el pueblo lo decide, el pueblo se lo lleva. Arminion, el buen Nobel. ¿Cómo extraño los días que todos los Google eran 60%? Yo no los extraño, odio eso. Odio los teclados sin imaginación. Estoy aburridísimo de los teclados por eso. Y casi también 65%. Bueno, ahora todos son 65, así que... Odio los teclados sin imaginación. El voice era muy bonito. Se acabó en chinga. Los tenkiles, me encanta. El meme que pasó el otro día que... Goodbye, tenkiles. Ya lo conocen, es un tenkiles. Muy bueno. Odio los teclados. Malditos hobbyistas de los teclados. Arruinaron los teclados.
El Bauer Light, qué hermoso está. Quiero uno. El Bauer Light sí está muy bien. Pero el Bauer me gusta por la atención al diseño, ¿sabes? Apenas vi la entrevista que... Bueno, no es una entrevista. El mini documental que hicieron sobre Bauer. Sobre el señor Bauer. Norbauer. No me acuerdo. De cómo le gustan los teclados y por qué entró a hacer lo que hace. Llevas casi 2 años con Alice. El Alice es el layout superior, Jorge. Eso sí. Desgraciadamente tengo que estar de acuerdo con Arca acá. Literal, los dos teclados que más me gustan son los Truehold y los Alice. Así que eventualmente tendré un sesame para tener lo mejor en los dos mundos. Pero le voy a hacer un case de acrílico bien perro para que no esté así de feo. Imaginen la época que todos los grupos eran 1%. O sea, tenemos por ahí un knob que está bien chulo, que es solo un knob. Iba a comprar Salvation, pero si sale en abril, mayo, el Bauer Light by Salvation. Sí. Alice is the way. Cierto, Jorge, ¿qué ha pasado del Kata, por cierto? ¿Tienes algún leak por ahí que nos puedas dar en exclusiva? Hora de cambiar de hobby. ¿Ven lo bonito que es soldar con pistola de calor? Pongo mínima atención, nada, le he hecho calorcito, puedo platicar con ustedes. Y se solda igual de rápido. Y no me estoy fumando 10 litros de Flux. Barla es hermoso, 10. Speed es el supremo ergonómico. Speed no lo ubico. Pásenme una foto del Speed. ¿Me pueden pasar una foto del Speed? Ya terminó el grupo del Kata, ¿te imaginas? De repente, oye, pero si se vendieron 30 unidades, ¿no lo viste? ¿No compraste el tuyo, Coquelox? Ahí está. ¿Qué? Así que chiste. El Kata murió en Reach. ¡Oh, no! Super exclusivo el Kata. Un 0 de 0. Un 0, 1 de 1. El Kata iba en todos nosotros. Sí quiero para Metrópolis, pero no sé si tener dinero. Qué buena música, maldita sea. No me voy a cansar de decirlo. Jorge Gip Kata. ¿Vieron cómo ese fue? Desapareció. ¿A poco no lo viste en Geek Hack? Ganó una award y todo. Ah, no, es de Reddit, perdón. Soy bien zoomer, lo siento. Fue por el Miguelón. Capaz Jorge ya escapó con todos los sueños de todos. Miguel está muy busy. Ok. Imagina el Kata con Metrópolis. Imagine. Imagina un Kata ISO con Metrópolis. Imagine. Imagina un Kata con Dots. Oh, por Dios. Ya sé que le voy a poner Dots. Ya sé que le voy a poner Dots. Gracias, Jorge. Por mí tardate un año más. De todos modos, en un año me llega Dots. En un año me llega Dots y le voy a poner a tu Kata. Link, vamos a poner el DC sencillo en Geek Hack y me da depresión. ¡Oh! Hazlo, Ark. Hazlo. ¿Lo vas a hacer ahorita o lo vas a hacer en tu stream? Hoy streameas, ¿no, Ark? ¡Hizo! Ark, pero ya tienes depresión. Oh, diantres. ¿Te puede dar más? Ansigan. Oh, no. Coquelos. Wow. Imagine having to do 4 PCBs. No, hoy no stream. Oh, ¿por qué, Ark? ¿Por qué hoy no hay stream? ¿Hoy no toca lubricar? ¿Ya acabas de lubricar? O vas a lubricar en el siguiente stream. ¿Quién hace stream hoy entonces? ¿Nada más yo? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al Kata queriéndole poner Handerbeat es un set hermoso. Y quien diga que no nos podemos ver en el centro para darnos de golpes. Me respetan aquí a Handerbeat. A Greg no, a Greg sí no me lo respetan aquí. Greg no lo respetan. Pero a Handerbeat sí. No lo entiendes, eres de Monterrey. Saldré en Mayor Round 2. Sí, por eso lo digo. Lo vi también, sí lo quiero. Sin pedos mando a comprar un Handerbeat. Handerbeat is even better in my mind. ¿Dónde te madreo? Va, cámara puto, en los taquitos del Don de Pelos. Nos partimos la madre y luego nos vamos por los tacos al pastor.
Y si le pones salsa roja en lugar de salsa verde, nos volvemos a partir la madre. Próximo miro te madreo. Ve, ya me amenazó. Oh no. Ya cambiaron a Coquelo, era un niño bien tranquilo. Ahora se pone con el coge primas en Garrick Phone, ¿cómo se llama? Ya sabía cómo se llama ese juego, maldita sea, teléfono es compuesto. Lo quiero, pero no habrá dinero en ese momento, tendré que comprar pre-order. Handlebait es como el Midot, ¿sabes? Yo quiero Handlebait porque sí. Es de esos sets que vi y dije, tiene que ser mío. Verones de Morelos, así que automáticamente tienen pedos conmigo. Ven en Artisanisi. Ño. Este juego altera la juventud, puro niño precoz acá. ¡Mira es Lalo! ¿Cómo está Lalo? ¿Hoy si jalan a la Mongos? Por supuesto que si jalan a la Mongos. Pinguéenme cuando estén jugando, cuando vayan a jugar, y ahí voy a estar. Para que vean lo psicópata que soy. Y cómo alimento a mis amigos. Primero los tacos, obvio. Primero los tacos, luego nos peleamos por la salsa de los tacos, y luego otros tacos, pero ahora nos de... ¡Ay! Se fue por arriba. Abajo. Ahí está. Don Hombre Libre. Qué placer tenerlo por acá. Ya va una mitad. Y veo que quedó muy bien. Voy a apagar esto. Y vamos con otra mitad. Ya me dio hambre otra vez. Qué bueno que me quedó puré de papa y una piececita de pollo para comer al rato. Primeros días que suenan serán los que jueguen. Sí, no hay pedo. Le han preguntado a Alexa, ¿qué es mejor, la salsa roja o la salsa verde? Salsa roja. Oh no, voy a pelear con mucha gente. Como en 15 días me llega una caja de huevo. ¿Quieres que hagamos un unboxing live? Por supuesto. Tú dime si... Ah, vienes para acá porque tu internet, según recuerdo, no es muy bueno. Pero si quieres también que sea en el centro donde trabajas, pues voy y hacemos un stream desembolsando la caja de huevo. Más diodos. Recuerden que está caliente y que no deben agarrar la PCB del lado donde acaban de soldar con la pistola de calor, porque está muy caliente. Nada más ando viendo, joven. Gracias. 8:30 para que cenen. Hoy vengo jugando con madre. Ay, güey, oílo. Chicos, ya les dije muchas veces, soy muy malo con los FPS. No sé cómo lo hacen para jugar FPS. Soy extremadamente malo. ¿Cuánta actualización? ¿Cuánta actualización? Es que pasé todos mis exámenes. ¡Nice! Muchas felicidades, Coquelox. Qué gusto que estén triunfando en la vida, en los estudios y en todo. Es solo disparar lo que se mueva. O sea, sí, pero... No lo entiendo porque... Yo cuando empecé a jugar videojuegos con mis amiguitos y estaba el... Hubo una fiebre de MOBAs. Pero salió un FPS, no me acuerdo cuál salió. Y salió Oso y fue como de... Ah, sí, voy a jugar Oso un rato para aprender a apuntar o algo así, ¿no? Y estoy extremadamente bueno en Oso. O sea, no soy así de los que están top 4 dígitos o el demás. Pero sí me ando rifando canciones en nivel 6, 7, ¿sabes? Que dices, ok, Brando no... No solamente elijo para impresionar a su chat, no. Pero soy muy malo apuntando. Estoy extremadamente malo apuntando. Y yo jugaba Oso con mouse. Pero apuntar, no. No me da el cerebro para apuntar. Nada más falta ver si pasó el de la uni. Nice, ¿a qué universidad te vas a meter, Coquelox? ¿Una local? Por acá en el centro todo el mundo aplica para el poli, así que... Pues, eso. Pero imagino que ya tendrán una universidad así también igual de buena que... Que es local para ustedes. Fórmula 3 Oso Manía en México. ¡Wow! Nice, homie Carlos. Nice. Yo dejé de jugar más o menos cuando metieron Oso Manía. Lo abandoné por añísimos. Pero me parece también bien genial. ¿Ya usé Friday Night Funkin'? Aprovechando que estás hablando de jueguitos de música. La UNL en negocios internacionales. Dirty Pee-Pee Farmer. Me acuerdo que hasta hubo una controversia sobre el pipi. Suena bien raro así, pero... Es que hay canciones que te dan más pipi que otros. Que es Performance Points, amigos. Y hay mucha gente que solamente jugaba esas canciones, no porque eran difíciles, sino porque te daban muchos puntos para subir en el ranking muy rápido.
Hola Squiffy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Vi que Mary me empezó a seguir en Twitch, pero no sé si me empezó a seguir cuando acabó el stream porque nunca vi la notificación. Pero la voy a... Nah, ahí está. Sí, pero salió como que ya tarde, ¿sabes? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te encuentras? Ah, Squiffy, muchas gracias por la suscripción. Gracias, 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 gracias. Me alegra que te encuentres bien. Aquí andamos soldando cositas como siempre. ¿No me sorprendería que Kagome y Squiffy se conocieran considerando que los dos son de Morelos? No me sorprendería de verdad. Porque Cuernavaca es súper pequeño y de alguna forma seguramente tiene una conexión random por ahí. No me sorprendería. Sí, morelenses aquí. La élite morelense. De repente también platicando con él es como que, oye, pero tal persona, no, sí, está en el plan familiar. Sí. Y tal persona, y nada, y no sé qué, sí. Cuernavaca es pequeñísimo, por Dios. Voy a quitarle. Limpio tantito. Manejo una ruta 13, seguro me topas. La que tiene la estampa del cholo ahí en el retrovisor. ¿Qué quiere entrar en esa qué? ¿Qué? Ah, la One. Sí, ya. El contexto es importante, amigos. Ah, se queda pegado el diodo ahora y no sé por qué. Bendito diodo. Voy a... ¿qué tengo por aquí para limpiar? Ese trapito. Ese trapito no. Me lo pedí, la chinga su madre. Ya con eso. Estoy en esa época de mi vida donde ya no puedo jugar para desestresarme. Solo me siento en mi silla, veo Reddit y dejo que el tiempo pase. Ark. Eso pasa porque no juegas con nosotros. Ah, es que esto es magnético, Brandon, no seas imbécil. Estás imantando los diodos. Vaya. Porque juegas LOL, wey, pinche asco. Hubo un tiempo que me desvelaba con Ar jugando LOL como hasta las 2 de la mañana. Que eran creo que las 4 para él o algo así. Luego me sacaron el apéndice y no he vuelto a ser el mismo de antes. Siempre me dio la impresión que los Morelos tienen. Que todos los Morelos tienen una piscina. Es que es la casa de vacaciones Morelos para todos los chilangos. Y todos los chilangos que tienen casa en Morelos tienen una casa con piscina. Aparte que pues sí hay mucha piscina porque hace un montón de calor. So. Terminé con hip hop peruano, ¿qué? Sí, debes jugar Tic Funk con nosotros, jugar jueguitos tontos, ¿sabes? Porque lo divertido de esta época de jugar con gente es jugar tonterías y ya está. Juegos sociales. Y se enoja porque termina todo en su cuño. Todavía. Espera, ¿todo era Coquelox? Siempre lo ha sido. ¿A qué hora juegan? Ya estoy jugando con mis... Es que ahora que juegan ya están jugando con mis amigos. ¿No somos tus amigos, Ark? ¿Acaso no somos también nosotros tus amigos? ¿No te gustan los jajas con nosotros? En Gartic todo termina en coque. Sí, todo termina en coque. Todo definitivamente termina en coque. Hasta lo que empieza con otra persona termina en coque. Yo tengo piscina, pero nunca la usamos. Así es. La gente que tiene piscina nunca usa su piscina. Excepto cuando va gente específicamente a la piscina. Y entonces sí la ocupa. Kartik, Skoki, caballos y Godzilla. Y dildos. Todavía recuerdo cuando Vincent llegó y no sabía que era un dildo. Lo siento mucho, Vincent. Bueno, Vincent, perdón. Siempre olvido que su nick es Vincent y no Vincent.
Para pa pa. Me suben el Lego. Me gustaría streamer Garlic, pero siento que no se controlarían. Pues puedes ponerle stream como más 18, ¿sabes? Son dibujitos, no hay la gran cosa ahí que digas, oh no, me van a cancelar, nada. Solo pon que tu stream no es para audiencias para todas las edades y ya. Como Frank, pues, Frank su stream cuando entra dice, este stream es para mayores de 18 años. Y le dices, va, ya está. Luego sale el mangaka que te dibuja un Dujishin la vergüenza. ¿Te imaginas? Porque sí podría hacer eso. Estoy completamente confiado de que si él se lo propone, puede ser que nos baneen de Twitch por streamear Gartic Phone. Cortea cancelado. Sí, se va con los dibujos muy pro. Completamente de acuerdo. O sea, la tableta no es gran cosa, ¿sabes? Yo también tengo tableta, pero dibujo del nabo. Eso ya es un don. Tengo amigos que hasta con mouse dibujan mucho mejor que yo. Yo la compré para jugar Osu y para Osu la ocupo. Turu, tu, tu. Me hace enojar, Caguas. De hecho, Borges el arc, pero güero. Ya me corté el pelo. Ah, tengo que cortarme el cabello pronto. Sí, es cierto. Voy a ir mañana. Mañana voy a cortarme el cabello. Ya me urge a mí también. Ok, faltan 1, 2, 3. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 9 diodos. Now, ¿qué es? Oh shit, aquí sigue Ark. Yo no me lo cortaba desde que inició la pandemia. ¡Wow! Un año sí es bastante sin cortarse el cabello. Hay que cortarse el cabello seguido por las puntas, amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí es un chingo de calor. Please wear socks. Yo tengo calcetines. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué me perdí? Yo voy a cortar el pelo dos veces. Voy a comprar papá sin querer. Yo quiero un gancito. ¿Te quiero un gancito? Se me antoja un buen unos chocorroles o algo así. Algo de chocolate pero suavecito. Un pastelito. Ah, hoy sale el episodio de Slime, ¿verdad? Me mandó un mensaje por Telegram que creo que está disponible. Y según yo es para eso. No me acordaba que viste un capítulo de Slime. Qué buena onda. Yo tengo papá, ¿a poco lo vas a encontrar? ¡Diablos! Va, ahorita te lo traigo. Unos chocorroles, qué rico. Sí, se antoja. Quiero un chocolatito. Algo así rico. Porque primero pensé un sneaker, pero dije, no se me antoja un sneaker. Quiero algo, un pastelito así de chocolate, bien. Bien gordo, que digas, Brandon, ¿por qué te comiste 10 de eso? Yo no sé, estoy gordo. Pero uno nada más. Ya están los diodos, vamos a poner los otros. Pum, 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 pum. ¡Ve el capítulo de Slime! Sí, exactamente por eso me digo qué buena onda. Porque yo sé que este es el capítulo donde sale esa pelea. Y quiero de verdad ver la parte de la corrupción. Es como que sí, por fin va a pasar eso. Voy al día con el manga. También voy al día con el manga. Y hay muchas ganas de ver estas peleas. El slime. Es The time I got reincarnated as a slime. Es un isekai. Pero es un isekai bueno. Exactamente, o sea. Tú no lo esperas, no dices, oh, es un isekai. Pero no, es un isekai bueno. La siguiente semana pasa lo mejor. Oh no, ya sé dónde se quedaron entonces. Ya sé por dónde se quedaron. Me encanta, va a estar muy bueno, va a estar perrísimo. Me voy a comprar mis chocorroles. Les decía a mis amigos, oigan, ya estoy. Y me lo voy a ver bien a gusto comiendo mis chocorroles. O eso es el inicio. Ah. ¿Nunca he visto los puercos pelearse en el lodo? Yo nunca he visto un puerco pelearse en el lodo. Un compa de mi hermana lo hacía. Espera,
¿De qué estamos hablando ahora? Ah, un gansito con queso, ok. ¿Y que pelearse en el lodo? Se me fue el contexto bien rápido, pero bien, bien rápido. El gansito con queso. No soy mucho de comer salados con chocolate, pero lo voy a intentar, tengo queso por ahí. Tomaré tu palabra. Estoy dispuesto a arruinarme un gansito con tal de descubrir si el gansito con queso es genial. Oreos con crema de cacahuate es buenísimo. Es extremadamente bueno. Una crepa salada. Sí. Pero es que si voy por una crepa, yo pido mi crepa de Nutella. Yo no voy por una crepa salada. Una de Nutella. Una de fresa. ¿De qué tipo de queso? Eso es muy cierto. Estaba pensando en ponerle directamente Oaxaca, ¿sabes? Algo que yo considero más neutral. El bando no antoje. Ahora es con pasta de dientes. Ok. Faltó un diodo. Una naranja con pasta de dientes. ¿Por qué son así? What's going on? Crepa de Nutella for the bean, por supuesto. Crepa de Nutella Master Race con almendritas, con nueces, algo así bien rico. Me cagan las hierbas, mejor hago unos hot cakes y salen más caro. Más, salen más y más barato. Puede ser también crepas, ¿sabes? No tienes por qué ir a comprarlas. Ah, ¿vieron que hay una mezcla lista para hacer de hot cakes? Literal es como. Como si fuera. No quiero decir de jabón, pero parece como un espesador de jabón. La abres, le pones leche, lo agitas y tienes tu mezcla de hot cakes lista. Literal, prendes el horno, le echas la mezcla así. Como si fuera chocolate líquido. Y haces tu hot cake, que está bien buena onda. Yo espero hot cakes después, me salen bien vergas. También me gusta cuando los hot cakes vas y le pones polvo de chocolate, del que sea. Nesquik o algo así, a la mezcla. Y Dios mío, qué ricos. El Oaxaca está bueno, pero es que luego sale que es con queso amarillo o algo así, y pues qué asco. Si no, amarillo no, el amarillo no me gusta mucho. Toma agua, ¿tengo agua todavía? Todavía tengo un poquito de agua, creo. Yo soy el chef. Con las maneras quedan bien. Hot cakes de avena. Eso suena también extremadamente bueno. Soy un sim de la avena también. Eso quería estudiar, pero mi jefa no me dejó. Diablos. Así pasa a veces. Ahí se lo hace mi abuelo. No quiere que le digas que cocinar, Coquelox. ¿Te imaginas? Llegas con tu mamá después de una carrera, chef. Ma, ¿por qué le pones la sal en ese momento? Se le pone después. ¿Qué te pasa? Y tu mamá como que, cocínala tú, pues lo voy a hacer yo. Y le cocina así como de... ¿Para qué estudiaste, chef? Toda triste en la mesa esperando que le dé su... Eso no sé, su ratatouille o lo que sea así súper difícil de hacer. ¡Ea! Mira al yo-yo, ¿cómo andas? Estamos soldando acá y hablando de comida. ¿Tú eres chef, no yo-yo? Cortar el espagueti, ¡no! ¿Vas a entrar al mayón al rato? Porque eso, por supuesto que lo voy a entrar al mayón. Yo propuse el mayón al rato, yo-yo. Son exactamente mis palabras. Puse un mayón al rato o queso. Eso llega a ser también, ahí lo tienen, ahí tienen un chef, pregúntenle lo que quieran. Esto lo convirtieron en Ask Me Anything al chef que acaba de llegar. Crash in Italian, el yo-yo. Holomyth. Qué sobadón. Como el gordo me acaba gritándole a la gente. Yo no sabía, apenas me enteré que eso de que le pone el pan a los lados y dice, ¿qué eres? I need a sandwich. Es un sketch. Yo pensé que había pasado de verdad, no, es un sketch. Creo que ya lo había dicho, pero me quedé súper sorprendido por eso. Qué mejor, luego me metí a clases de cocina externas, pero no lo he hecho. Qué sobabas. Todo es un sketch. Ese stream es un sketch. Lo van a ver resubir a YouTube como un sketch. El Google es un sketch. ¿Estamos en una simulación? No, estamos en un sketch. De repente dicen corte y regresas a la realidad. ¿Te imaginas? Todo el mundo se ha metido en sketch, pero tan cabrón. Que se le olvida cuando está durante el sketch. Y luego sales del sketch y dices, ah, cierto, era un sketch. Simulación pero woke. La tierra es un sketch. Ya me hice pendejo con el perro una hora. Ah, sí, cierto, que le dije salir a pasear. Que estaba Jorge criticando a ver si tienes un perro de verdad o no. Y que lo funamos porque él nunca sacaba a pasear a sus perros, porque no tiene.
Ya me voy, ve con cuidado. Espero mi gancito. Voy a mandar foto en Discord, va. No fuiste a pasear el perro te sacó a pasear a ti. El perro bien triste. O sea, lo emocionas al perro porque dices, te voy a sacar a pasear. Y el perro, con el poco entendimiento que tiene el lenguaje humano, entiende la palabra pasear. Y es como, ya chingué. Y está ahí esperando el perro para que diga, ya, ya vámonos. Y está ahí, y esperando, en su concepción del tiempo toda extraña, de porque es un perro, claro. Pensando, dijo pasear, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue a pasear? No fuiste a pasear al perro. Yo no saco a pasear a mi perrita, es una huevona. Ya la mandé a chequearla, ok. Yo no critico si tienes perro o no, pero imagino que sí tienes. ¿Quieren ver al perro de Coque? Es este botón, ¿no? Está sobre mi beca. Dije, ¿por qué ese perro tiene tanto dinero? El flex. Vean nada más papeando ahí, bañando dinero al perrito. Es que entró al mundo del trading. Estaba comprando bitcoins ahí. ¡Hostia! Ya llevé a mi perro a la playa. Qué bueno onda ir tan cerca de la playa, ¿no? Poder ir a correr en la arena. No digo físicamente meterse a nadar en la playa porque es lo mismo que la gente que tiene piscina. La gente que tiene piscina nunca la usa, así como la gente que tiene la playa cerca nunca va a la playa a nadar. Pero me gusta mucho correr en la arena. Oh. Yo no salgo de mi casa. Bueno, si el COVID está cabrón también. Ya casi acabamos de soldar diodos. Es una travesía muy larga. Ya vi un diodo que se cayó. Ya decía yo que faltaba uno. Aunque yo tampoco soy de salir mucho ahora que lo pienso. Holomid, míralo. Muchísimas gracias por la suscripción. Gracias, 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 gracias. Mejor a Branky, a Mank. Oh. Vas a hacerme llorar. Vas a hacerme llorar. ¿Con quién fue que regalaste un montón de suscripciones? Ah, fue con él, es cierto. Todavía me duele ese último torneo que se ha ido Capi. O sea, entiendo que se haya sentido mal o lo que quieras, pero... Oh. Yo quería ver un Fox Puff. Falco Puff, por lo menos. Román, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿A quién se cogió en Smash? No, 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 no. Es que Mango puso un tweet en la mañana de ese torneo que se sentía mal. Le luego contra una Peach, que ya no me acuerdo cómo se llama. Hay como dos Peach activas. Uno es Trifacia y el otro no me acuerdo quién es. Calamashu. Y no me acuerdo el otro nombre de la Peach, ahí está Calamashu. Va contra Calamashu. Calamashu le hace un comeback en el primer juego. Mango está super don para ese momento. Saca el Capi Verde, pierde los siguientes dos juegos. Se va a luces contra Hungrybox, saca Capi Verde, pierde los tres juegos. Y ya estaba muy triste. Ya estaba muy muy triste. Pero bueno, that's the Mango. ¿Qué les digo? Queda un diodo más. Se cayeron dos por lo que estoy viendo. Mira, aquí está el otro. Está calientísimo. No resonó muy tarde que estaba abajo y que está caliente. Necesito... ¿Dónde puse los gogles? Aquí están. Ya olvidé que perdí. ¿Cómo estás? Creo que no... No de mucho. Gancitos con queso. Pastelitos. Creo que fue a pasear a su perro. Le faltan dos diodos para acabar de soldar este Alice. ¿Cómo andamos? Ahí está. ¿Cómo aplicas el extraño cuando soldas con calor? Ahorita lo hice literalmente, agarré la jeringa. Déjame. Soldo esto. Literalmente agarro la jeringa y como si fuera un pelón pelo rico.
le presiono tantito hasta que sale una cantidad minúscula de estaño y ya. Chale, no salió. Nice. Mango. Y ya. No hay gran detalle. Puedes comprar un stencil, que es una lámina de aluminio que te cortan con láser para que quede solamente el agujero donde va el estaño. Lo pones encima de la PCB, le pones el estaño encima y lo estás disfrazando con una pala, con hoja de papel, con lo que sea. Suscríbete a Ludwig también. Apenas vi que Simply retó a Ludwig a un first of five, Smartpuff, y Ludwig le hizo 5-0. Estuvo bien triste. Un Maybe moderno. Un Maybe moderno. Ahí estamos. En teoría está. Entonces ahora yo puedo agarrar la PCB, tirarla en el mat, porque no les pasa nada. Vamos a vía. Conectamos. Es este. Yo voy por la despensa. Ah, tengo que comprar despensa también. Nos vemos más tarde. Va, caguama. Con cuidado. Keytester. Probar matriz. Ahora, ¿ven eso de ahí? ¿Ven que está esto activado? La primera vez que lo vi pensé, diablos, la PC venía mal. Ya la arruiné, solé el mal diodo. Y no, pasó algo muy estúpido. Esta PCB, por como la hicieron. A ver si no me quemo. Voy a quitar bien un segundo. Miren. Tiene este cachito que es para el mismo Switch. Pegado. Pero pegado de verdad. O sea, tipo. Está al lado del otro. Es de cosas raras de continuidad. Y por eso, si lo conectas, pone que está siendo presionado. Porque técnicamente hay continuidad y técnicamente te está presionando una tecla, pero no, es que está mal el diodo. Está mal el corte. Ay, no lo conecté. Y mira, lo vuelvo a poner, probar matriz y sigue presionado. Y sigue presionado. Déjame bajar esto. Sigue presionado. Entonces lo que voy a hacer ahora, porque ya lo solucioné, desconectar la PCB, agarrar mis pinzas y tal cual cortar la placa. ¿Por qué? Porque es fibra de carbono y no le pasa nada. Ya lo corté. Y el agujero es más grande. Lo vuelvo a conectar. Configurar. Cambio el Alice. Ahí está. Y ya no está presionado. Ya está lista. Ahora sí vamos a probar la PCB. Y vamos a ver que todo esté bien soldado. ¿Cómo funcionan los teclados mecánicos? Pones un switch y el switch es un bill botón. Da continuidad. Entonces, en lugar de poner un switch y presionarlo, le pongo así las pinzas. Ve, este diodo no está soldado. Algo tendrá de malo, ahorita lo vemos. Pues es lo mismo que presionar una tecla que de un switch soldado. Entonces pasamos por todos los switches. Hasta que terminemos y digamos, ok, no la cagué en nada, pero al parecer sí no soldé bien un diodo. Ahorita lo arreglo. Ya está. Brujería. Magia. Igual, esta es la primera versión que mandé a imprimir. En la segunda versión que hice ya viene arreglado ese problema porque le cambié la orientación del corte. Y ahí va. Todo parece ir perfecto. Oh, ok. ¿Arriba funciona? Sí, también. Qué buena música. Va a la otra parte.
¿Cuánto llevo en vivo ya? 2 horas. Me da tiempo soldarle los dedos a la otra PCB inclusive. Un switch son dos partes de metal que se tocan hasta que lo presionas, pero para mamones. Sí. Sí. O sea, no tiene nada especial. No tiene absolutamente nada de especial un switch. Hablando eléctricamente, claro. Ve aquí, también hay uno que está raro. Y aquí hay otro que está raro. Este no. Nada es este, al parecer. Puedes ponerle Q&K a un Pro Micro con puros push buttons así. De hecho, hay un teclado así que es puro push button. Y me parece algo genial, ridículo y genial. Hay dos que están mal. Uno veo desde aquí por qué. Es este, ¿no? No, no es el otro. Ah, es que no hay diodo, jejeje. Genio, Brandon. Y el otro es este de acá, que supongo que no está bien colocado. Sí. Quitamos esto. Pistola de calor, al demonio. Al parecer perdí un diodo, porque me imagino que no lo puse. Digo, me imagino que lo puse, pero que lo tiré o algo así. Es un Gherkin que es un 40%, un 40% club. Es de los push buttons, sí. Sí. También lo venden en Key Hype, creo. Está bien genial. Shoutouts a Key Hype, que es una tienda excelente. Traen cosas bien geniales que nadie más trae. Solo 5 cautines en lame. Ah, sí. Bueno. Que sea lo que yo pide. Si yo dice que solo hacen que tienes lame. Oh, por Dios, casi tiro esto. Qué bueno que ya está frío, ¿eh? Si no, me hubiera quedado sin una pierna. Con los cables. Vamos a soldar los últimos dos diodos con cautín. Que aparte se calienta mucho más rápido. Let's go. Esto así. Para que vean dónde está la rayita. Ahí estamos. Uli, muchas gracias por tu follow. ¿Cómo andamos? Primero el diodo de acá. Ah, pero para eso sí me voy a poner los lentes, porque... Ah, aquí sí tengo que ver qué estoy haciendo. Una vez casi le quemo el ojo a Suo con mi cautín. Oh, no. Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos terminando. Me acabo de dar cuenta que no le puse el lente, así que no voy a ver nada si no le pongo el lente. Turu. Ahí está. Y con eso debería funcionar ese diodo. Y el otro estaba aquí. Ya está. Hola, buenas, ¿cómo andamos? Si quisiera una PCB de Arisu, ¿en cuánto me saldría? Solo pregunto por el fondo del dinero porque ahorita ando pobre. Ahorita no tengo PCB de Arisu. Un amigo mío va a vender PCBs de Arisu, va a vender kits completos. Pero yo ahorita yo no tengo PCBs de Arisu. Voy a traer a Alice pronto. Bueno, pronto no, hablo de un mes, dos. Y por lo general las PCBs así las vendo a 500 pesos. Ah, y ahora mismo, claro que sí, está el Group Buy del Smallies. Un tecladito con un layout Alice, pero 40%, muy bonito. Pueden dar el comando slash... No, sin admiración. Smallies. Y ahí está, el grupo de Spider-Man está activo. Pueden checar ahí cómo comprarlo. Pueden ver ahí las opciones de colores que tenemos. No encuentro mis pinzas. Aquí están las pinzas. Y era... Para acá. ¿Cuánto por una box? Sin pedos, ¿eh?
O sea, estoy así de cerca de pedir las piezas. Estoy muy cerquita. Pero por lo menos la tuya, la de plástico y la mía, ya las tengo súper contempladas. Voy a traer para hacerme unas 5, yo creo. Y ver qué show. Pero lo que voy a hacer box, voy a hacer box. ¿Ves si ya quedó? Claramente era el diodo. Y este de acá, era este de arriba, ¿no? Y ese no tenía un diodo. Entonces, solamente porque puedo, voy a probarla toda otra vez. Voy a parar el cautín una vez porque no creo que lo vuelva a usar ya. Gente fuera de los teclados, una box, bueno, gente del mili más bien, una box es una... es un arcade stick, sin stick, con botones, para jugar Smash. Que también puedes poner cualquier otro juego, ¿no? Porque al final es un control de... es un control. Pero es como que está hecha específicamente para Smash, porque Smash Melee tiene mucho tech que depende de el stick, de una entrada análoga. Y lo hicieron con botones porque somos idiotas, digo porque. Porque el punto era que fuera ergonómico. Entonces es ergonómico. Está rotísima la box porque tiene un montón de tech, es mucho más fácil hacer en la box que en un control. Pero requiere readaptarse un montón para poder ocuparla bien. Y es básicamente lo mismo que un teclado. Autohotkey. En temas electrónicos, de que va un controlador. Y van los botones que van al controlador para que se presione y manda la señal. Pero obviamente no ocupa QMK, ocupa un firmware diferente. Ya está. Yo nada más le pico a lo loco en el Smash. Si gana mucha gente. ¡Ah, qué belleza! Pues mira, hoy agarramos una PCB pelona, que literal no tenía absolutamente nada encima. Le soldamos todos los componentes que necesita para funcionar. Su botoncito, el Atmega. Que mira, estoy tocando y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque pues no le pasa nada. Diodos. Diodos. ¿Está lista? Me tienes Smallies, deja ver si logro juntar el dinero para entrarle. Tienes hasta el 31 de marzo para entrar. Y seguramente después tengo un poquito de extras, pero un poquito más precio. Entonces te recomiendo entrar al Group Buy. Es un teclado que estoy muy orgulloso de él. Es mi bebé. Y da mucho gusto poder traerlo y venderlo para ustedes por fin. Así que, por favor, cómprenlo. No les puedo hacer más. Ahí está. Un bello Alice. Que pronto, tal vez sea mío, tal vez sea para Frank, tal vez sea para una comisión. Pero mientras aquí está. Mientras aquí está. Ah, voy a tomar un poco de agua. Tenemos a 23 personas aquí viéndonos. Esperaba streamear hasta las 7 o algo así, porque según yo Ark hace stream. Pero Ark no hace stream, así que seguramente lo voy a dejar por acá. Y voy a ver el slime con mis amiguitos, porque el episodio de hoy va a estar muy bueno. Y el de la siguiente semana todavía más, al parecer. Es que ya no sé qué día streamea nadie, ¿sabes? Según yo streameabas tu martes, jueves y algo así. Bueno, hay que hacer un calendario de streams para que no siga pensando en eso. El lunes, viernes y sábado. Ah, ok, entonces hoy streameaba Jared, supongo, pero Jared streamea como hasta las 10 de la noche. Frank es jueves, martes y domingo. Frank streamea no solamente 2 días. Ah, stream en Discord, quiero volverlo a ver. El slime lo fueron con un cliffhanger. Sí, es que el episodio que viene es el bueno, es el... Sí, es como yo creo, porque el manga pasó exactamente lo mismo. Le puse rey de Altaeja, es cierto. Es el rey de Altaeja. Con mis 25 viewers. Para que nos ignore. No creo que ignore a 25 viewers. Miren, vamos a hacerle rey de Altaeja. Y quiero por favor que le digan greetings from the Mexican community. Para que vea que somos 25 personas en la comunidad de México. Y que sabemos quién es, ¿va? Vamos a hacerle raid. Raid. Oh, tengo mayúsculas. Raid. Taeja Types.
Es el cumpleaños de Taeja, tenemos que hacerle reír a Taeja. Todo bueno, muchas gracias. Ah, el stream no, el capítulo, el siguiente sí. Vamos a ver a Taeja. Le decimos greetings from the Mexican community, por favor, para que vea que estamos, que hay comunidad de México. Aunque seamos 20 personas. Vámonos. Gracias por verme a mí. Nos vemos pronto.